jugar con la rodilla sentida, con gran esfuerzo, porque ahí ya no va el cuerpo, va el alma también, el corazón, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuve una molestia, creo que el meñisco, el ligamento, pero bueno, gracias a Dios pude terminar el partido y bueno, pudimos pasar a la final y esto se lo quiero dedicar a mi señora. Falleció la abuela y estamos pasando por un mal momento, pero bueno, lo dedico a todos ellos y a toda la gente que viene siempre alentando. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que le hayas puesto en este momento de dolor todo el corazón, ¿no? Y seguramente el regalo para ellos, que desde algún lugar te deben estar mirando. Sí, sí, la verdad que bueno, contento por el paso de la final. Bueno, ahora me voy a disfrutar. Primero voy a llamar a mi señora, a mi hijo, a ver cómo están. Y sé que no están en un buen momento, pero bueno, por el fallecimiento de su abuela, pero bueno, se lo dedicamos a ellos, de todo el plantel. Bien, te preguntaron en el segundo tiempo si podías seguir o vos dijiste quiero seguir. No podía seguir, pero quería seguir y bueno, no podía dejar el equipo con uno menos, sabiendo que todavía es un chico todavía, pero bueno, si se daba la posibilidad de no poder jugar más, iba a tener que ser el debut de todavía, pero bueno, la pudimos bancar y bueno, nada, contento y feliz. Bueno, ahora la final, ojalá que te puedas recuperar y puedas estar en la final. Dios quiere que sí, así que bueno, nada, agradecer a mi familia que siempre está y bueno, mandarle saludos a toda la gente que viene alentando todos los días. Una victoria importante, un empate, digo, en la general, una clasificación que costó muchísimo, ¿no? Sí, no jugamos bien, no jugó bien Ferroy. Así que había que poner, le dije en el vestuario, que había que poner otras cosas, hoy no era nuestro día. Y bueno, entendieron cómo había que jugar el segundo tiempo. Y bueno, Costa Brava, hace 2 meses jugaba el Federal A. Hoy queda afuera con Ferroy Relicó, espero que los medios piquense hablen algo, porque escucho los programas y no hablan nada de Ferro. Lo lamento por ello. Bien, ahora bueno, te queda un problema para el domingo, que es lo de Gustavo Roldán. Vamos a ver, estamos acostumbrados en Ferro, vamos perdiendo gente todos los domingos. Estos chicos dejan la vida en cada partido. Y realmente hoy me demostraron, Gustavo Roldán demostró lo que es jugar en Ferro. Cualquier otro arquero, en cualquier otra situación de esta, hubiese pedido el cambio, no podía caminar. Bien, gracias Poli, felicitaciones. Y ahora habrá que esperar a quién es el rival. Tiene las mayores chances Ferro de Alvear por el 3-0, pero bueno. Gracias a ustedes por darle importancia a este club humilde. Bien, gracias. Bien, ahí teníamos la palabra entonces del técnico. Le queda para Perujo. Manera, Perujo metió la pelota, la clavó, voló, impresionante la volada del arquero Roldán, que creo que al
alcanzó a tocarla con la mano, pero pegó en el palo, ingresó. Y de esta manera, a los 28 minutos, Costa se pone en ventaja. Gana 2-1, 2-2 en el general. Va a rematar, tiró, ¡gol! 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 De Ferrocarril Oeste. Brian Roldán le pegó con su zurda mágica. La acarició, la tiró arriba contra el palo izquierdo. El arquero se tiró hacia la derecha, Balcace. Y de esta manera, a los 33 minutos, el Tren del Norte recupera la alegría. Pone el empate 2-2 aquí en el Estadio Cincuentenario. 3-2 en la general. Brian Roldán de penal, el autor de la conquista.